están? Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta nueva emisión y en este nuevo programa de Aquí Entre Nos. Y hoy vamos a hablar sobre movernos de nuestra zona de confort. Y para eso tengo a dos invitadas maravillosas, pero les voy a presentar primero a una niña que yo vi crecer, que he visto sus triunfos, sus logros como actriz, como conductora, pero también como mamá, que también es bien difícil poderte alejar un poco de este medio para ser mamá, que es lo que finalmente hemos hecho tú y yo, mi amor. Sí. Bueno, pues está con nosotros la preciosísima, guapísima, hermosa, mi preciosa Lorena Enríquez, mi vida. Ay, mi Cari, muchas gracias. Ay, qué padre invitación. La verdad es que cuando me dijiste que viniera a platicar contigo, con la gente que ve el programa, pues ya encantada de la vida, porque pues yo siempre he dicho, a mí como me preguntan, ¿y tú cómo empezaste en este medio? Siempre he dicho, yo tengo dos grandes maestras, madrinas, amigas, mamá, abuela, todo, que eres tú, y Karina Duprés, que todos ya obviamente conocen. Y bueno, pues, si yo tengo modelos a seguir en esta carrera, tanto como actriz, productoras, conductores, directores, de todo en este medio, son ustedes, definitivamente. Ay, ahora imagínense que me está entrevistando, ¡qué padre! No, además te voy a decir una cosa. Ya le traía ganas porque fue mi hija en la película, La Condenadilla, que otro día va a venir la así que por quien se hizo esa película, que se llama Tony, va a venir nuestro productor de la película y Lore, porque es un tema increíble, es algo que pasó en la vida real, pero hoy no es el tema, así es que después segurito que lo vamos a ver todos. Mi Lore, ¿cómo empiezas? Dile a la gente quién es Lorena. ¿Cómo empieza Lorena? ¿Cómo se mueve Lorena de una zona de confort? Cuando tienes miedo, cuando no sabes qué hacer, cuando tienes depresión y lo único que quieres es quedarte en tu cama, y cómo dices, no, o sea, ¿dónde está mi chispa? ¿Cómo empoderas a esa mujer que tú tienes para todo, para ser mamá, para ser actriz, para ser conductora? Muy poca gente sabe que eres y fuiste conductora también. Sí, también. De programas. Entonces, a ver, amor, cuéntanos cómo empiezas. Dile a la gente quién es Lorena Enríquez. ¿De dónde nací yo? Exacto, exacto. Bueno, que vean que las actrices no somos improvisadas. Un poco más cómoda. Ay, estamos aquí entre nos, así se llama, ¿no? Mira, bueno, tú sabes, ¿no? Cómo empezó este asunto. Un día yo me acuerdo que fui al teatro y mi mamá me llevó al teatro y yo vi Los Tenis Rojos, donde estaba Angélica Vale, y yo chiquitita, yo me acuerdo que le dije a mi mamá un día, yo quiero estar ahí arriba, y me dijo mi mamá, ok, pero tienes que estudiar. Improvisaba, no, tú te vas a preparar, si quieres realmente ser actriz, te voy a meter a clases de actuación, de baile, de canto, de todo, ¿no? Y casualmente, como la vida te va llevando, ¿no? Por el camino que deben de ser las cosas. Como a la semana, no te miento, me entero que la hermana de una amiga mía, Karina Ramírez, estaba trabajando con tu mamá en una obra de teatro. En El Soldadito. En el soldadito de plomo, exactamente. Entonces me la encuentro fuera del súper con mi mamá y nos dice la mamá, no, es que Karina acaba de entrar a una obra de teatro y no sé qué. Y yo, ¡oh, yo quiero! Le digo. Y dice, y está con Karina Duprés, que bueno, es magnífica directora para niños y no sé qué. Para ese entonces yo tendría como 10, 11 años más o menos. Y le dije, pues yo quiero ir, ¿no? Entonces ahí vamos, lo clásico, pásame el teléfono, la dirección, ¿no? Y ahí vamos a casa de Karina, que era donde tenía la escuela Karina, y pues nada, me hacen mi prueba, me hacen mi casting para poder entrar a la escuela. Ya me preguntan que por qué quiero ser actriz y demás, y en ese momento va pasando Karina, va entrando Karina con Katian chiquititita, sí. 4 añitos, dije, qué cosa tan hermosa de niña, una muñeca, que por cierto ya la vieron, está preciosa, y pues nada, así fue como empiezo en mis clases, ¿no? Clases de actuación, a prepararme, demás, y pues Karina un día me dice, Karina mamá, Karina Dupres me dice, oye, fíjate que están haciendo un casting para una telenovela con Carla Estrada en la que está mi mamá, Magda Guzmán, va a hacer novela con ella, y me dijo, oye, mándame a los niños de tu escuela al casting. Y dije, pues yo voy, yo quiero ir, ¿no? El primer casting que hacía, digamos que profesional, ¿no? En mi vida, porque había hecho en el Inter, pues hice fotografía fija, hice comerciales y todo esto.
y voy al casting de la telenovela Te Sigo Amando, y una cola afuera de Televisa enorme, así ya sabes, ¿no? Entonces, al grupo de Karina Duprés nos dieron de alguna manera preferencia y nos pasaron a un salón antes a todo el grupo. Y pues ya hice mi casting, pasé el primer filtro, yo me hago que el segundo filtro, ya dentro de Televisa, nos dicen, ok, yo preguntando, ¿no? ¿Y tú de qué escuela vienes? ¿Y de qué escuela vienes? No, pues yo del CEA, y dije, no, pues ya valí, yo no estoy en el CEA, ¿verdad? Y pues no, pasé como 4 filtros y un día me hablan, ya directamente tienes tu casting en la oficina de Carla Estrada, ¿no? Y yo, ok, pues ahí voy, 16 años tenía en ese 15, en ese entonces, ¿no? Y hago mi casting con Carla y estaba Yadira Carrillo haciendo casting también, que también hizo su primera telenovela. Entonces ya para esto estábamos Yadira y yo, ya las últimas 2 que pasaron el filtro, Yadira Carrillo y yo. Entonces nos dice Carla, ok, es que tengo 2 personajes. Está el personaje de Consuelito, que hice yo, y está el personaje de la mejor amiga de Claudia Ramírez, que era la protagonista. Solo tengo que decidir en dónde las voy a colocar. Se tardaron como media hora y después salen y nos dicen, ok, por edad me queda más que Yadira haga el personaje de la mejor amiga y tú te quedas con el personaje de Consuelito. Bueno, casi me voy para atrás porque fue un personaje estelar, me fue padrísimo. Me acuerdo que el primer día de mi llamado de locación, que íbamos a filmar a una hacienda, 6 de la mañana, y las que estaban ahí en la puerta 2 deseándome suerte eran Karina Duprés y Magda Karina, ok, y haces esto, y te portas bien, y no sé qué, y haces caso, y por favor, busca al de iluminación. Y me decía tu mamá, y llévate bien con el de iluminación, porque el chiste de esto es que te veas bonita, y si el de iluminación no te quiere, te vas a ver fea toda la novela. No, además, son unos tips que nos dan, porque de verdad es increíble cómo la iluminación hace todo. Es que la iluminación es la que te da el brillo, es la que te da la, por ejemplo, ahora que dicen de los filtros, ¿no? De los filtros de los teléfonos y todo. A ver, hay filtros que nada más te iluminan la cara. Es verdad. Y son, generalmente son los que yo uso, es un filtro que te ilumina la cara, que te da como la luz a la cara. Sí. Pero el alma, ¿no? La mirada, claro. El corazón, la buena persona, la sonrisa no te la da ni la luz ni un filtro. Sí, es tu luz interior. Exacto, no, pues sí. Tú, digo, bueno, y entonces, amor. Y pues nada, hago mi primera novela, que la verdad es que aprendí muchísimo, porque también dentro del foro, pues yo tenía a Katy Jurado, wow, y a María, sí, Rojo, sí, con quien yo todo el tiempo interactuaba, ¿no? Y realmente yo las clases que había tomado siempre, pues eran más de teatro, ¿no? Que llevaba yo ya años tomando clases con ustedes de teatro, y de pronto me enfrento a estar haciendo televisión, que no conocía muy bien yo la cuestión de las luces, y todo. De repente me acuerdo que un día, Katy Jurado, pues ya sabes, ¿no? Profesional de toda la vida y todo, y pues todo el mundo sabía que era súper exigente con su trabajo. Entonces un día de repente grita, ¿no? A ver, paren esto, no sé qué. Y yo, chin, dije, no, ya me va a regañar, ya me va a decir aquí que soy una idiota que quedo aquí parada en el foro. Y pues no, me dice, a ver, mi amor, ven. Se tomó como 10 minutos para darme, digamos, que una clase, ¿no? De, ok, si te paras aquí, ves tu luz, y si, a ver, mira, párate acá, ves, me estás dando sombra, así. Y todo el foro callado, esperando, porque ella quería compartir conmigo eso. ¿Sabes qué? Hay muchos actores muy generosos. Sí. Y hay actores mala onda. Sí. O sea, cuando una actriz empieza, o sea, por ejemplo, Lore, ¿no? Cuando empiezas, hay muchos actores que o actrices, en nuestro caso de ser niñas o mujeres, pues las actrices, ¿no? Es o hay generosidad y apoyo y ayuda y decir, a ver, mira, te pones aquí, porque hay 3 cámaras, ¿no? Entonces, si tú no te sabes colocar, o si hay gente miserable como mañosa, la exista, mañosa, sí, y todo. Una de dos, o te ayudan a levantarte o te truenan definitivamente, sí, sí, ¿no? Bueno, sí. ¿Y entonces? Y bueno, pues el chisme, está bueno. Sí. Entonces, pues nada, ¿no? La gente del foro, los técnicos y todo me decían, es que no puedo creer que la señora no te haya regañado, sino te agarró como su pupila, ¿no? Como su alumna. Y yo estaba encantada. Y siempre que podía platicar conmigo, me enseñaba y todo. Y digo, y estábamos hablando de que la señora había hecho Hollywood y la señora estuvo nominada a los Oscars. Sí, no, bueno, ¿no? Estás hablando, o sea, de un punto, sí, y aparte. Entonces, para mí fue, la verdad, una experiencia padrísima.
María Rojo se sentaba conmigo en el camerino. A ver, vamos a estudiar tu libreto, ¿no? Y me enseñaba también el libreto. Porque independientemente, digo, tú lo sabes, la técnica de teatro, la técnica de televisión, la técnica de cine son totalmente diferentes las técnicas, sí, ¿no? Entonces, para mí, hacer esa novela, la verdad, también fue una gran, gran escuela. Termino esa novela y yo dije, pues ya, ¿quién sabe para dónde voy, ¿no? Ya quedé como servilleta en el aire, pero no sabía ni para dónde. A ver, ahí, Lore. Ahí te entran miedos. Totalmente. Ok, te entra miedo de que tú terminas un proyecto, tú quieres ser actriz, tú terminas un proyecto porque nuestra carrera pues no es fija, sí, no es algo estable, no, no es algo constante, sí, es algo que fluctúa, ¿no? Uh-huh. Estamos en el aire, completamente no sabemos, sí, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, el punto de esto es, ¿cuál es tu miedo en ese inter? O sea, ¿tuviste miedo? ¿Tuviste inseguridad? Sí. ¿Te dio depresión? Porque nos da mucha depresión cuando terminas. Lloré. Exacto. ¿Qué? Lloré, a ver, y lloré. ¿Te da miedo? ¿Y cómo sales de ese miedo? ¿Qué pasa con tu interior? ¿Cómo manejas a una actriz, pero a una persona, a un ser humano que tiene miedos y que no podemos dar la cara del miedo los actores? Quedamos una cara de, sí, claro, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y por dentro llegas a tu casa y te pones a llorar. Sí. ¿Qué pasó contigo? Fíjate que me acuerdo mucho el día que dijeron que esa era mi última escena, ¿no? Y justamente era una escena en donde se supone que mi personaje se despedía de todos los demás porque ya se iba de la hacienda, ¿no? Ya se había casado y ya se iba de la hacienda. Sí. Entonces, ese día me solté llorando. Yo decía, de verdad me siento en una tablita, porque en ese momento yo sabía que iban a agarrar mi gafete y iban a decir, gracias, hasta aquí llegó. No había tenido yo tiempo de ir a buscar a otras producciones, porque no sabía cómo se movía eso, ¿no? Y para eso, hay un dato muy curioso, en el Inter, me hablan a mí para hacer un casting en TV Azteca, para el personaje que hizo Bárbara Mori en Mirada de Mujer. Uh-huh. Voy, hago el casting, haciendo yo la telenovela en Televisa, que en ese momento todo mundo sabía que era imposible que pisaras TV Azteca o algún otro, ¿no? Entonces voy, hago mi casting y me quedé con el personaje. Entonces me hablan de TV Azteca, me dicen, Lore, te quedaste con el personaje, esta novela, no sé qué, va a estar padrísima. Y me entró un miedo, Cari, porque decía, ok, todo mundo sueña con hacer telenovelas en Televisa, ¿no? La competencia es TV Azteca. Me están hablando para irme a TV Azteca y yo estoy ya iniciando mi carrera en Televisa, ¿qué voy a hacer? Pues mi mamá va a casita con Carla Estrada y le dice, a ver, Carla, pasó esto, le acaban de hablar a Lore para hacer un personaje de una novela que van a hacer en TV Azteca junto con otra productora que se llama Argos y no sé qué, ¿cómo ves? Y Carla le dijo, no te la lleves, esta chiquita está empezando y yo creo que le puede ir muy bien aquí en Televisa. Ajá. No te la lleves, no es momento de que la saques de Televisa. Y pues que digo que no. Wow. Todavía me acuerdo que me volvieron a hablar y me dijeron, ¿estás segura? Te podemos dar todavía como 3-4 días, piénsalo. Y yo así, chich, me acuerdo perfecto, porque en ese entonces no había celulares y estaba yo hablando por un teléfono fijo de tarjetita que estaba en el foro 2. Y yo así de, ok, déjame lo pienso, ¿no? Entonces ya colgué y me tardé 3-4 días, me esperaron como 3-4 días y dije que no. Pero bueno, por algo pasan las cosas. El personaje era para Bárbara Mori. Sí, claro. Ese personaje hizo la carrera de Bárbara Mori. Por supuesto. ¿No? Y de repente yo sí me daba de topes, es decir, soy una tonta, o sea, ¿por qué no me fui? Personajote, ¿no? Una súper telenovela, ¿no? Entonces ahí entró eso que hablas tú justamente. O sea, me entró un down de, ok, tomé una mala decisión, ¿no? Sí, claro. O sea, era un súper personaje. La carrera de Bárbara Mori se explotó. Y yo decía, chin, pero bueno, llegó un momento en que dije, ok, mi realidad es esta, mi realidad es que tengo que seguir luchando, tengo que seguir buscando mis castings, no, las cosas en esta carrera, y en ninguna otra, pero bueno, en esta carrera menos, no se regalan las cosas, entonces, pues ni modo, así fue, dije que no a ese personaje, y sí me deprimí, sí me acuerdo que me deprimí bastante, pero sale otra, digamos que otra oportunidad si iba yo por los foros, me hablan de la oficina del señor Cobo y me dicen del CEA de Televisa y me dicen que si es posible que yo vaya a una cita con el señor Cobo.
fui a la cita con el señor Cobo y me dijo, oye, te vimos en la telenovela, me gustaría mucho que formaras parte de la gente del CEA. Y yo así de, ok, la verdad no tenía planeado entrar al CEA, pero pues me gusta la idea, ¿no? Claro, me quiero seguir preparando y quiero seguir estando aquí adentro. Fue, digamos que mi ventana para poder seguir yo dentro de Televisa. Claro. Entonces dije, claro que lo agarro, ¿no? Le dije al señor Cobo, claro que sí, ¿no? Me da mucho gusto. Me dijo, mira, vamos a ver una cosa. Ya hiciste una telenovela, no entres a primero. Métete a lo que en ese entonces era el Star System. El Star System, exactamente. Me dijo, tú ya trabajaste. Le digo, pero yo tenía 17 años. Me dice, vas a ser la más chiquita. Pero no te preocupes. Estaba yo con Sabine Musier, estaba con Rodrigo Aver, ¿no? Había varios chavos, con actores que ya habían trabajado mucho. Entonces, pues nada, voy y estuve un año en el Star System. Me dijo, es que, perdón, el Star System es para gente que ya ha trabajado, que ya había trabajado en ese momento. El CEA se compone de gente que llega de varios lugares de la República, nunca ha trabajado y se quiere preparar para ser actor, y es un lugar maravilloso. Pero el Star System es para actores que ya han usado el apuntador, que ya claro. saben las cosas, las luces, cámaras y todo, cómo moverte, cómo es prepararte. Como un gimnasio, ¿no? Exactamente. Para seguir haciendo músculo sobre tu carrera. Exacto. Sí. Así es. Entonces, bueno, ese es el Star System. Ese era el Star System. Ese era el Star System. Que ya no existe. Ya no. Pero ahora, sin embargo, te pueden dar, o sea, creo que hay como talleres y cursitos que te dan Ajá. cuando tú ya estás más preparado, cuando ya eres más actor. Okay. Creo, pero no sé si siga o no, pero bueno, seguimos. Bueno, y el caso es que estuve un año en el Star System y yo misma fui y le dije al señor Cobo, creo que estoy en edad, ¿puedo entrar al CEA como tal? Me quiero graduar. Sí, me dijo, sí, ya, métete, ¿no? Y pues ya me metí al CEA normal, pero ya me metió a segundo, no a primero porque ya había hecho un año de Star sí. System. Estaba a punto de terminar segundo y me hablaron, Carla Estrada me vuelve a hablar para otra telenovela que se llamó El Manantial. Yo así de chin, le digo al señor Cobo, ¿qué cree? Pues sí, me dice, ya sé, ya te buscaron para hacer novela otra vez. Me dice, pues vete y te gradúo junto con tu generación haciendo la telenovela. Entonces, en teoría, bueno, no en teoría, pues en realidad yo me gradué junto con mi generación, pero no cursé el año como tal, no sí. cursé tercero, ¿no? Lo terminé trabajando. O sea, así fue como yo salgo con esa generación del CEA, pero no... Y ya luego ahí tuve mis cosas en el CEA, ya sabes, ¿no? Que un día el señor Cobo me regaló un libro que se llamaba El diario de una estrella estrellada. Cosas divertidas, la verdad, me pasaron cosas muy divertidas, muy padres. Es que es una carrera padrísima, la verdad es una carrera que te motiva, que te da vida, que te da luz. Y dime una cosa, mi amor, porque es un tema muy padre, pero es un tema realmente difícil. ¿Cómo te quitas, cómo te sales así como así, ya cuando has hecho una carrera, cuando fuiste conductora? A ver, dime, ¿cuál es el rollo de la conducción? O sea, ¿cuál es la diferencia entre conducir un programa y ser actriz con textos aprendidos de teatro, de tele, que es súper diferente todo, sí. pero de repente llegas a la conducción, ¿cómo llegas a la conducción? Fíjate que un día, justamente en una clase del CEA, llegó Marco Antonio Regil a darnos una clase de conducción, y a mí me llamó mucho la atención, yo dije, wow, me encantaría poder hacer conducción, ¿no? Pero no estaba tampoco dentro de mis planes, hice la telenovela y todo. Y yo me acuerdo que una de las cosas que decía Marco Antonio, que tenía mucha razón, era que los conductores hasta cierto punto también son actores, ¿no? ¿Por qué? Porque por más enojado, de malas, que si te tocó tráfico, que si esto, es que siempre dicen, no, pues es que el actor es un personaje, ¿no? Tú creas un personaje, el conductor también crea un personaje, sí. porque no importa qué traigas detrás, no puedes salir a la cámara así de, pues es que no sé qué, no, o sea, también tienes que dejar atrás tus problemas, ¿no? Y tienes que tener tu personaje de conductor, aunque eres tú, es tu personaje de conductor. Entonces, de alguna manera dije, ok, entonces, como actriz, también puedo crear yo mi personaje de conductora, de yo, Lorena Enríquez, conductora, ¿no? Pero ahí usas mucho la improvisación. Mucho. Ok, mucho, entonces, mucho. Por ejemplo, no es lo mismo ya tener un texto aprendido sí. que de repente improvisar. Uh-huh. Improvisar porque las cosas se cambian, ¿no? Sí. Se cambian de contexto y de repente dices, ¡ah! Entonces, improvisas. ¿Qué sientes? Eso, por ejemplo, yo lo tomé mucho y lo platicábamos de cuando hacía yo el teatro con ustedes,
que hacía yo el duende cuentacuentos. Eran unos cuentos preciosos que hacíamos para niños. Únicos. Entonces, únicos. Únicos. Totalmente únicos. Únicos. Y era, para mí fue, yo creo que definitivamente mis tablas y mi mejor escuela fue ahí, fue haciendo esos cuentos. Sí. A mí se me quedaba muy grabado que ustedes me decían, tú me decías, si tú puedes entretener a un niño, puedes entretener a quien quieras. Es correcto. Y tienes toda la razón. Si tú a un niño lo tienes así, es que realmente estás haciendo bien tu trabajo. Entonces tienes que tener esos matices de que el niño a los 30 segundos no se te voltee y diga, mamá, quiero una paleta de chocolate. No. Entonces eso yo creo que fue una de las cosas que más trabajé como actriz para poder generar esa tensión, ¿no? De cómo poder entretener. Y eso me acuerdo que me lo dio mucho el personaje del duende cuentacuentos. Sí, el rollo de la conducción. Pero además de que yo les digo, y siempre les decía a mis actores, a ver, un niño se trata con amor, con respeto, y no es tonto, ¿eh? O sea, no podemos darle al niño, ¡ay, mira, el guagua! No, señoras y señores, por favor, no le digan el guagua, se llama perro, no le digan el miau, se llama gato, a las cosas como son. Y entonces nosotros nos dábamos cuenta realmente de cómo los niños admiraban todo lo que estaba pasando, se involucraban, pero eso era cuestión mucho de los duendes, involucrarlos y meterlos de tal manera que el niño estuviera dentro del cuento. Exactamente, porque precisamente el personaje era ese, el duende cuentacuentos. Nuestro personaje era un duendecito que empezaba a contar toda la historia, entonces era el momento en el que jalaba la atención de los niños y empezábamos a meter a los personajes de Blancanieves o del Rey León, de los personajes de los cuentos. Sí. ¿No? Entonces, y si de repente veíamos que algún niño se empezaba a distraer, ¿no? O algo pasaba, el freeze, ¿no? Y todos los personajes congelados y volver a introducir a los niños y, ok, ¿y ahora qué creen que va a pasar? ¿Y quién creen que va a entrar? ¿No? Entonces todos los niños participan. Entonces esas bases es la que te hace tener un contacto directo con el público, ¿no? Y ahí es en donde dices, ok, de esto se trata también la conducción. Exacto. De cómo voy a jalar la atención del público, cómo puedo manejar esa atención y además con un respeto hacia el público, siempre, ¿no? Yo me acuerdo tanto que una vez Marco Antonio Regil dijo una cosa muy cierta. Dice, estaba yo en un masivo, ¿no? Conduciendo un evento masivo y de repente empezaron a aventarme cosas del público. ¡Qué fuerte! Entonces, sí, dice, en lugar de yo enojarme con todo el público, lo único que dije fue, ok, aquí toda la gente se viene a divertir y viene a pasarla bien. Hay una persona que se está comportando de manera incorrecta. Y todos así de, ¡es este! ¿No? Entonces, el mismo público balconeó al que estaba haciendo las cosas que no debían. Dice Marco, porque si yo me hubiera enojado con todo el público se me vería de encima. Claro. ¿No? Entonces, es una inteligencia. Sí, entonces, o sea, como que vas agarrando esa, ¿no? Esas mañas de cómo poder tener tú al público involucrado y respetando a toda la gente que te está viendo, ¿no? Como niños. Sí, ¿no? Y a ver, dime una cosa, Lore. ¿Cómo te empoderas como mujer? O sea, ¿cómo puedes hacer de que, aparte de ser actriz, de ser conductora, de cumplir tu sueño, de repente dices, ahora me toca a mí como mujer? Tengo que empoderarme a tal grado de dejar un poco al lado mi carrera, porque nadie te obligó. Sí, no. Nadie. Tú, tú elegiste, tú lo decidiste. ¿Cómo te empoderas para decir, ahora quiero ser mamá y me quiero dedicar a ser mamá? ¿Cómo lo haces? Fíjate que yo siempre tuve como muy clara esa parte de mi vida, ¿no? Yo siempre dije, sí, quiero hacer mi carrera, quiero ser actriz, pero sí va a llegar un momento en mi vida en el que yo quiero dedicarle por lo menos los primeros años de base a mi hijo, o a mi hija, o no, o los primeros hijos que tenga. Entonces, como que siempre lo tuve muy, muy claro. Y cuando tú tienes las cosas claras, la vida te va llevando, ¿no? Indudablemente. Y yo todavía terminé una telenovela que se llamó Llena de Amor, embarazada. No, la terminé rellena de amor, así. Por cierto. Entonces, con mi Ari Díaz. Sí, con Ari. También hermosa. O sea, madrina de bodas mía. Sí, yo sé, Valentino. Yo sé. Madrina de bodas. Bueno, ¿y entonces? Entonces, pues nada, yo me acuerdo que todavía estaba haciendo la novela y yo tenía el bote de basura al lado porque era corte, ¿no? O sea, ya sabes, vomitando, sí, de sí, que la me queda claro. Fatal. Y en ese momento dije, 5 meses de embarazo. Ajá. Y dije, aquí es donde voy a hacer una pausa.
termino esta novela y me voy. Me voy a empezar mi vida como mamá y las cosas se van a ir dando solas, ¿no? Y ahí fue donde decidí hacer un siguiente paso, que era producir cine. Y ahorita hablamos de eso. Vamos a un pequeñito cortecito, tantito, porque vamos a recibir a nuestra otra invitada, una super surprise. Y bueno, ahorita regresamos. Bueno, ya estamos aquí nuevamente, después de nuestro corte, recibiendo a nuestra otra preciosa invitada. Una niña que, bueno, que yo quiero que nos diga cómo salir de una zona de confort, de no venir de nadie de artista, de ¿verdad? ¿Cierto, no? Sí. De que no vienes de nadie de artista, cómo empoderas a esa mujer para estar en donde tú estás. Ella es Carla Medina y es una gran conductora. ¡Bravo! Y una gran actriz. Ay, qué de verdad, esa es una niña espectacular que me ha tocado ver en el teatro ahora. Y bueno, pues toda la carrera que tienes, ¿qué te pasa, O sea, ¿por qué? ¿Qué cosa tan hermosa, mi amor? Terquedad. Esa es la palabra. A ver, amor, platícanos, ¿quién es Carla Medina? ¿Quién es la personita, Carla Medina, que se anima, que se atreve a llegar a este medio? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas a donde estás? ¿Cómo te mueves de una zonita de confort? Tus tristezas, tus miedos, tus dolores, tus angustias, tus depresiones que te pueden dar de un momento a otro cuando no sabes qué hacer, ¿no? Y cuando sientes que todo está perdido como conductora, como actriz, y que dices, no, a ver, ahí voy, el cansancio que te puede dar estar de viaje en viaje, no sé, a ver, ¿quién es Carla Medina? Dinos mi vida. Pues Carla Medina es una terca, soñadora, que nació en Monterrey, y que desde que tengo memoria, sabía que quería contar historias, no sabía cómo decirlo tal vez, porque como dices tú, nadie de mi familia se dedica a esto. Pero desde que yo me acuerdo que me preguntaban de niña, ¿qué quieres ser de grande? Yo contestaba, quiero ser artista, y se reían de mí, ¿no? Y yo no entendía por qué se reían de mí. Y ya después, conforme han pasado los años y conforme he pasado pues varias experiencias, me he dado cuenta que la gente se ríe de lo que le teme o de lo que no conoce porque le tiene un poquito de miedo, ¿no? Es correcto. Entonces, al final del día, al salirme de la zona de confort de la demás gente, esa respuesta de quiero ser artista los incomodaba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno es joven, cuando uno es más niño, somos valientes. O sea, no nacemos con miedos, no nacemos con inseguridades. Uno cree que lo puede hacer todo y que lo puede conquistar todo. O sea, cuando éramos niños soñábamos con ser astronautas y queríamos, ¿no? Y ya después la sociedad y los golpes de la vida te van diciendo que no puedes, que tal vez es muy difícil, que mejor dedícate a otra cosa, que mejor es más fácil que te cases y ya. Exacto, te van vendiendo la idea del no.
te van vendiendo la idea del no, y lo peor de todo no es eso, lo peor es que la compramos. Es correcto. La compramos y muchas veces nos da miedo cumplir nuestros sueños o hacer lo que nosotros siempre hemos querido hacer por el miedo al rechazo, o porque nos digan que no, o porque simplemente no seamos lo suficientemente buenos, entonces guardamos esos sueños en un cajón. En mi caso yo tuve mucha suerte porque empecé mi primer trabajo pagado, que me pagaron 100 pesos, me acuerdo, y yo feliz. Claro. ¿No? Sí, que, ¿cómo me van a pagar? No, bueno, y hago lo que me gusta. Me acuerdo que fue a los 10 años, yo apenas tenía 10 años. ¿Y qué pasa? Cuando te empiezas a rodear de gente que cree en ti y que empiezas a quedar a lo mejor en un proyecto que soñabas y en otro y en otro y en otro, le pierdes el miedo. Es como la gente que le teme al mar o que teme nadar, ¿no? Ya que estás ahí adentro, como que hasta te sientes, ¡ah! No pasa nada, ¿no? El miedo viene, para mí en mi caso, y la depresión, como me preguntabas, viene tal vez en una etapa un poco más madura y que tienes mucho que perder. Ya que hayas vivido y que has cumplido tantos sueños, soltar y a lo mejor tirarte del avión sin paracaídas es mucho más difícil, porque entonces tienes que probarte a ti y a la demás gente que te puede superar, ¿no? Para mí eso es mi coco, el ser a lo mejor pues un poquito más amable y amorosa conmigo misma cuando las cosas no se dan, porque ustedes saben que en este medio si hacemos 10 castings son pocos, y si, exacto, esos 10 quedamos en uno es muchísimo. Muchísimo, exacto, y, ¿no? Además, exacto, y además de que de repente ves a gente, ¿no? Que no es el punto de que estés juzgando, es el punto de que dices, creo que yo estoy más preparada, creo que yo lo hice mejor, ¿por qué no me quedé? ¿Por qué se quedan estas personas? Y cuando las ves en acción, de repente dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cómo superas? O sea, ¿quién te lleva a tu primer casting? ¿Quién te dice, vamos, Carla, vamos a tu primer pues casting? Pues yo, más bien, yo lo jalé a mi primer casting, fue a mi papá. Ok. Fue mi primeritito casting, fue porque yo me despertaba los domingos muy temprano, te digo, tendría 9, 10 años, y escuchaba la radio. Por alguna razón, como que me gustaba más escuchar la radio que ver la tele. Y yo tenía un programa de radio que me gustaba mucho escuchar, que se llamaba Infantasía. Entonces me despertaba temprano, era como a las 8 de la mañana los domingos, y escuchaba de qué hablaban y todo. Y un día me desperté y escuché un llamado que decía, estamos buscando reporteros o reporteras, niños, niñas que quieran integrarse a este programa, y apunté todo. O sea, aquí soy. Y le dije a mi papá, llévame. Claro. Y después de mucho debatirlo, mi mamá no estaba segura si quería, o sea, sabía que a mí me gustaba muchísimo esto. O sea, de niña fui la niña loca que la metieron a clases de ballet, de canto, de literatura, de teatro, de todo, porque pues me apasionaba. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? Saludos a Cris y a Katian. Bueno, el caso es que sí. Después de mucho debatirlo, porque tenían miedo, el acuerdo fue, llévala, pero quédate con ella siempre, ¿no? Sí. Era también la época del clan Trevi Andrade, entonces todo el mundo estaba... Sí, sí, sí. Y la asustado. Protección. Mi mamá igual no me soltaba. Sí, no, decía, vas sé. A acabar como la Trevi. Sí, no, entonces, no. Entonces, pues bueno, fui a este casting y como cosa del destino, estaba yo ahí cuando me toca hacer la prueba. Yo había preparado mi propia sección, porque decían, trae tu noticia que quieras dar. Y yo era una fanática de los dinosaurios. O sea, yo no tuve Barbies, yo tuve dinosaurios. Katian. Tal cual. Saludos. O sea, es Katian. Katian hoy tiene sus dinosaurios. Sí, yo soy fan. Y los esperan en su casa. Entonces, perdón que te interrumpa. No, amor, pero es que dice, es increíble. Fíjate que es chistosísimo porque Katian sueña, Katian vuela. Katian vuela, ¿verdad? O sí, sea, Katian sí. Sueña que vuela. Y entonces de repente está en Vancouver ahora escribiendo, está escribiendo su película, ya se fue, pero el novio en Vancouver, digo en París, le decía, mira, tus hijos te extrañan, y le mandaba los dinosaurios. Pero entonces él ponía los dinosaurios así. Deprimidos. Así, sí, deprimidos, o sea, los agachaba. Con la cola baja. O les hacía así. Ay, no, te lo wow. juro, entonces jugaba con Katian, con sus dinosaurios, y Katian... Es que mi Rex sí está angustiado, está deprimido. Entonces, los dinosaurios. Sí, y hasta la fecha tengo también dinosaurios en mi jardincito, sí. ¿No? Entonces, bueno, el caso es que yo preparé una noticia de los dinosaurios. Y pues, como que me metí, hice mi casting y todo, le eché muchas ganas. Termina el casting, llega el productor y le dice a mi papá, oye, ¿qué crees? La niña que da las noticias me acaba de hablar que no va a poder venir a grabar. ¿Se animaría a hacer... la nota?
Y lo hice, y a partir de ahí me dijeron, pues te quedas, te queremos aquí. Me dieron mi sección que se llamaba Niñosaurios. Entonces hablaba de dinosaurios, y ya poco a poco, hasta que me dejaron el programa en vivo, y tenía yo 10 años y conducía un programa en vivo en la radio, ¿no? ¿Te da miedo? ¿Te daba nervios? O hoy, a lo mejor hoy que lo has hecho más consciente, porque en ese momento. En ese momento, nada. En ese momento, para nada, o sea, estar en el escenario, tener un micrófono enfrente, una cámara enfrente, era la oportunidad de expresarme y de poder contar una historia, la mía, la de alguien más, de alguna que me inventara, ¿no? Entonces era, como dices tú, jugar. Nunca me entró el nervio me entró ya de grande. El nervio me entró ya cuando tenía yo que decidir qué seguía de mi carrera, qué cosas tendría que sacrificar o qué cosas tendría que arriesgar para lograr mi objetivo y de no poder dormir, o sea, decir si soy suficiente, no, claro. Si lo lograré o no. Yo creo que a todos nos pasa, y si no te pasa eso, es que pues no te apasiona tanto tu carrera por ya supuesto, a esta edad, ¿no? Por claro. supuesto, el nervio existe. Y dime una cosa, Carla, ¿cómo llegas a donde estás ahora? Eres una mujer completamente exitosa. Eres una mujer que yo comparo mucho de alguna u otra manera con Catián, mi hija, porque mi hija está en un lugar en el que no es su país, en el que no es su idioma, que aunque seamos franco-mexicanos, franceses, es una niña que llegó a hacer cine a un lugar en donde yo no tenía ningún conocido, se los juro, ¿no? Sí, no, claro. ni en Vancouver, ni en París. ¿Cómo llega Carla a esos estándares de Sapinson, de Disney, de los Óscares, de todos los premios, en donde ves a los artistas más impresionantes que uno de repente los ve así y dice, es que yo wow. quiero entrevistarlo, es que yo quiero, sí. o sea, yo quiero tomar una foto con él, con él. ¿Cómo llegas ahí? O sea, ¿cómo llegas a todo esto que estás haciendo ahora? Con esa carrera tan impresionante y además hablando tan bien ante una cámara, tan respetuosa, tan educada, con tanta fortaleza, con tanta seguridad. ¿Cómo Ay, llegas? Me vas a hacer llorar, qué bonito. No, mejor, llora, porque además te voy a decir una cosa, aquí mi programa se llama Aquí Entre Nos, entonces estamos entre nos, estamos platicando rico, pero sabes que todo el mundo normalmente no levantamos y no decimos lo que pensamos de la otra persona sí. por miedo, por envidias, y créeme que hay algo horrendo en esta vida que es la envidia. Uy. Y a mí el hecho de casi que ni hay en este casi ambiente. Ni hay, casi ni hay, hay que irnos a hacer limpias sí. todos los días, como les explico, ¿no? Sí, pero sí. pero el hecho de que tú me conoces al 1000%, Lore, de que yo vea a alguien triunfar, de que yo vea a alguien arriba, digo, no puede ser, qué bendición, y que qué le vaya padre, increíble, claro, qué padre, claro, ¿no? Claro, cuando claro, mucha gente claro. te quiere jalar, o sea, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y lo vivimos, ¿no? Todos los días. Amor, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo llegas? ¿Con qué fuerza, con qué fortaleza, qué miedos para llegar ahí, o qué inseguridades, o qué ansiedades? ¿O cómo te mueves de una zona de confort de aquí para llegar allá? No ha sido fácil. Yo sé. O sea, se oye muy bonito Disney, se escucha muy bonito. Ay, que has trabajado en Disney, Televisa, TV Azteca, MBS, E! Entertainment, no sé. Suena bien padre el currículum, uh-huh. pero al final del día no ha sido nada fácil. Y ha habido muchas negativas, y ha habido muchos momentos en los que gente externa me ha hecho dudar de mi talento, de lo que yo soy capaz. ¿Cómo llegar a lo mejor a ignorar eso? A base de experiencia y de caerte y de quebrarte y de cuestionarte si puedes seguir o no puedes seguir adelante. O sea, yo he tenido claro. puntos importantes en mi carrera en las que me he planteado si tirar la toalla o no. Uh-huh. He tenido enfermedades, he tenido accidentes en las que me he planteado, bueno, ¿será el momento? Me he intentado rendir. Ha habido gente, literal, gente muy importante en televisoras que me llegó a decir, no lo vas a lograr, no vas a ser la conductora que tú quieres o que tú esperas, y no vas a ser la actriz que tú quieres o que tú esperas. Y punto final, porque lo digo yo, porque soy productor uh-huh. de Televisa, porque me llegó a pasar en Televisa. Soy el dador de vida. Exacto, sí. y literal, a los 9 meses después, me lo encontré yo presentando un proyecto en esa misma televisora, y él traía la quijada hasta acá cuando vio lo que estaba haciendo. En ese momento estaba presentando, me fui a Miami a hacer El Juego de la Oca, este programa español,
pero en su versión latina, y lo conducíamos Jaime Camil y yo en ese momento. Entonces fui y hablé de eso, y literal me encontré con ese productor, y cuando lo vi le dije, ¿te acuerdas de mí? Hace 9 meses te conocí. Y nada más se me queda viendo así como, sí. Y le digo, ves como si pude, ¿no? No, luego les cuento una anécdota. Lo dijiste porque hay veces que no tiene una oportunidad de decirle no, al otro, yo la verdad, si de algo peco es de honestidad. Pero es que a veces que no tienes a la persona enfrente para poderlo decir. Es bien importante, por ejemplo, que la gente sepa, porque la gente dice, ¡ah! Se acostó. Se acostó. Claro, seguramente es que, por eso llegó ahí. Es que se emborrachan juntos. Ah, es que no. Ahora, no todo ha habido productores que te sueltan la ahí. A ver si bajas, ¿no? Por supuesto. Pero a ver, aquí tú tienes total control si decías hacerlo o no hacerlo. Es correcto, tú eliges, tú eliges, tú decides tu propio destino, tú decides. Si yo hubiera decidido dejar mi carrera, a pesar de que me hubieran dicho, no, tú no puedes, no hubiera sido la culpa de esas personas, hubiera sido mi culpa, hubiera sido mi responsabilidad. Tu elección. Porque yo tomé esa decisión. Al igual que la gente que toma la decisión consciente de hacerlo. Yo creo que nadie se ha visto forzada, cuando menos en las historias, la mayoría de las historias que nosotros conocemos. Exacto. Cada caso es distinto. Sí, ¿no? Claro. No puedo tampoco hablar por todos, otras personas. No, pero, es correcto. Pero, ¿y entonces, pero una decide, ¿no? Llegas y estás y... ¿Cómo continúas? Yo creo que la terquedad y esas ganas de siempre superarte y seguirte preparando es el secreto para poder hacerlo. O sea, al final del día, si no nos preparamos, somos como una maquinita y tenemos que estar en constante cambio y tenemos que tener más aprendizaje. Y yo soy fan de tomar talleres, de tomar cursos, de si tengo que irme a alguna otra ciudad a aprender algo, ir. ¡Ay, qué bien va a llover! ¡Ay, perdón! Si oyen esos ruidos, calor, no, perdón, es mi estómago, no es el de Cari, ay, no. Va a llover. Perdón, me fui. Entonces, creo que esas ganas de quererte superar y de que te apasione lo que haces, te mantiene en pie. Ojo, que para mí, o sea, en mi caso, el secreto ha sido no esperar a que llegue la propuesta de la película, de la serie, de la... del programa de televisión. Es ir a buscarla. O hacerlo tú. Es correcto. Creo que vivimos en una época en la que no hay excusas, o sea, tenemos todos los materiales a la mano. Tú querías hacer tu programa de televisión, la tienes aquí, estás aquí y lo buscaste, buscaste esa oportunidad porque tenías esa espinita, ¿no? Entonces creo que no hay excusas. ¿Cuántos actores conocemos que ahora están produciendo sus propias películas, que están creando? Todos estamos intentando hacer material. Llegó un punto en mi carrera en el que yo no tenía absolutamente nada y me puse a escribir, pero yo creí que era como un diario para mí, y lo empecé a enseñar y empecé a recibir críticas, y ese libro después se publicó en toda Latinoamérica con más de 100,000 copias y fue bestseller, ¿no? Y ya tengo mi tercer libro. ¿Qué también. Libro? ¿Cómo se llama? El primero se llama Soñando Despierta, el segundo libro Luna de Sal, y el tercero libro Mágico. Ok, cómprenlos, por favor, porque tiene mucho que darlos, Carla, tiene mucho que enseñarnos. Nos quedan 5 minutos y es horrible que nos queden 5 minutos. No. Me siento presionada, no está padre. Vamos a hacer la parte 2. Sí, sí. A mí me queda más que claro. Segurito van a volver a venir estas dos niñas maravillosas. Me queda más que claro. ¿Qué consejos le das a la gente, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres? Aquí estamos moviéndonos de una zona de confort. Este programa se llama Moviéndonos de nuestra zona de confort. ¿Qué les dices? ¿Qué dices? Esta es la base del éxito. Llegas a donde quieres llegar. ¿Qué dices, Carla? Yo creo que no hay placer más grande que... demostrar a la gente que te dice que no puedes hacer algo, que están equivocados, ¿no? Siempre va a haber gente que te tire abajo, siempre va a haber gente que no crea en ti, no importa lo que te dediques. Tanto personalmente como profesionalmente, yo encuentro este placer en demostrar no, ¿sabes? Ok, tú crees que no puedo, pues te voy a demostrar cómo sí puedo. Exacto, ¿no? Vas por el sí. Y vas por el sí. O sea, el no ya lo tienes. El no, si no haces nada y si no te mueves de tu zona de confort, siempre va a estar ahí. Entonces, al final del día es hacernos responsables de a dónde queremos llegar, cómo lo queremos hacer, y aunque existan los obstáculos, decirles, ah, sí, ah, bueno, pues ahí te va, ¿no? Claro, es correcto. Claro, y tú, claro. Mi Lore, ¿qué consejos les das a esa gente para que vayan por el sí, se muevan de su zona de confort,
y empoderarse como una mujer o como un hombre? Mira, yo creo que el crear tus propias oportunidades, tienes que quitarte tú ese miedo de crear tus propias oportunidades. Ahora más que nunca es mucho más fácil, por ejemplo, hablando de este medio en específico, ¿no? Ya hay diferentes plataformas, ya es muchísimo más fácil poder agarrar una cámara y poder tener, crear tu propio material, editar tus videos. O sea, siempre puedes dar un paso adelante. Ahorita es mucho más fácil que antes, ¿no? Antes era carísimo rentar una cámara, ahora ya tenemos herramientas a la mano, ¿no? Y quitarte tú ese miedo. Enciérrate en un cuarto, crea, escribe, concéntrate, que te llegue la inspiración divina si quieres a las 3 de la mañana, pero hazlo, de verdad, yo te lo puedo decir, de esperar a que me hablaran para una siguiente novela, me senté con mi esposo y le dije, tenemos que hacer algo. Y fue como creamos esta película de Asalto a la Vida, que después vamos a hablar de ella, pero no, antes sí. Hicimos otra que se llama The Realm, y ya tenemos las dos películas a punto de estrenar. De los dos, estar sin tener nada, él esperando que lo contrataran como director, yo esperando que me contrataran como actriz, y dijimos, director, ¿qué? Actriz, pues agarremos una cámara. Es correcto. ¿No? Y así fue. Entonces, siempre ir por el sí, no dejes, y nada más les voy a contar una pequeña anécdota. Mi papá Carlos Ancira, muchos de ustedes no lo conocerán porque están muy jóvenes, que definitivamente, si ustedes se dedican a esto, tienen que saber quién era Carlos Ancira, porque hay en Rusia dos teatros a su nombre y una calle a su nombre. Él le estaba tomando clases de actuación y su maestra Clementina Otero le dijo, Ancira, ¿qué haces aquí? Tú eres un hombre realmente muy feo, dedícate a vender chicles y pepitas. Cuando él triunfó, ella lo fue a ver al Diario de un Loco, uno de los monólogos más importantes que él tenía. Y él al final le dio las gracias y dijo, gracias maestra por no confiar en mí, yo estoy aquí como un primer actor. Muchísimas gracias, vamos por el sí, empodérense, hombres y mujeres, adelante, que Dios los bendiga. Gracias Carla Medina, gracias Lorena Enríquez, gracias.